Para Felipe II, uno de los modelos de conducta a seguir fue el emperador Augusto. Cuando en 1581 el rey hizo su entrada en Portugal, en uno de los arcos triunfales figuraba la imagen de Jano entregándole las llaves del templo. Como a señor do mondo, que o tem cerrado debaixo de seu imperio. En clara referencia al gran logro de Augusto al cerrar las puertas del templo de Jano, prueba evidente de que la paz reinaba a lo largo y ancho del imperio por primera vez en muchos siglos. Sin embargo, para los súbditos de Felipe, esta imagen no pasaba de ser una quimera, pues en 1581 la paz no imperaba en sus reinos ni volvería jamás a imperar. En sus 42 años de reinado no cesaron las hostilidades más que durante 6 meses, cuando consiguió, por un lado, una tregua tácita con los turcos en el Mediterráneo y su hermano, don Juan de Austria, firmó una breve paz con los rebeldes holandeses de los Países Bajos. Durante todo el resto de su reinado, Felipe II estuvo en lucha por lo menos con un enemigo, a menudo con dos y en ocasiones con tres. Su templo de Jano jamás llegó a cerrarse. A pesar de ello, Felipe tuvo siempre buen cuidado de tranquilizar a sus enemigos, asegurando que no deseaba otra cosa que la paz. En 1554, cuando no era más que rey de Nápoles, afirmaba: yo querría mucho justificar mis acciones para con el mundo de no pretender estados ajenos. Aunque a renglón seguido precisaba: pero también querría mucho que se entendiese de mí que he de defender aquello que ya tengo. Cuando España entraba en guerra con alguna potencia extranjera, el rey pretendía siempre que lo hacía tan solo en defensa propia y que no se batía más que al verse atacado. No le faltaba razón al argumentar que los conflictos de los Habsburgo con Francia siempre comenzaron con un ultimátum o declaración de guerra por parte francesa. De igual suerte, podía proclamar que sus guerras contra el turco eran de naturaleza básicamente defensiva, como ocurrió en 1570, cuando los turcos conquistaron Chipre a los venecianos. Este hecho dio lugar a la creación de la Santa Liga, que conseguiría la gran victoria de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Las naves cristianas fijaron su guía en este estandarte que ondeaba en la galera real, cuyo mando tenía don Juan de Austria, y que hoy podemos contemplar en el Museo de Santa Cruz de Toledo. Con la incorporación de Portugal y sus posesiones de ultramar a partir de 1580, se creó el primer imperio donde no se ponía el sol. Los dominios de Felipe en el mundo entero adquirieron tal extensión que tanto reino y señoríos como se han juntado a esta corona no pueden estar sin guerra en diferentes partes, ya para defender lo adquirido y ya para advertir a mis enemigos. Teniendo en cuenta esta dispersión de la monarquía, la primera línea de defensa era el mar. A finales de su reinado, Felipe II poseía 3 armadas distintas para proteger sus dominios y mantener abiertas sus comunicaciones. Catalanes, vizcaínos y portugueses eran de tanta excelencia en materia marinera que podía decirse que eran los amos de la navegación. En el Mediterráneo, cada uno de los estados principales, España, Génova, Sicilia y Nápoles, sostenía un escuadrón de galeras. El número total de sus unidades pasó de 55 en 1560 a 155 10 años más tarde. Por entonces, su poderío resultaba tan arrollador
que varios estados italianos independientes dispersaron sus armadas y confiaron a Felipe su defensa contra los turcos y los corsarios berberiscos. En el Atlántico, el monarca disponía de dos armadas que operaban por separado. Una de ellas, la escuadra de guardia con base en Cádiz, cuidaba de escoltar el convoy en sus travesías anuales entre la península y el Caribe. La otra, denominada Armada del Mar Océano, con base en Lisboa, tenía por misión el defender las costas ibéricas de los ataques de ingleses y holandeses. En alguna ocasión, las dos armadas operaron conjuntamente y en 1588, toda la escuadra de guardia se incorporó a la Gran Armada contra Inglaterra. Además, varios escuadrones menores patrullaban el Caribe y las posesiones portuguesas en la India, Sri Lanka e Indonesia. Considerados globalmente, todos estos navíos cumplieron con acierto su misión. Felipe II no perdió en el Mediterráneo más que una base, Túnez, en 1574, y se sostuvo con éxito en otras muchas, en particular Malta. Ninguna flota transatlántica cayó jamás en poder de los enemigos de España, e incluso cuando las naves de Isabel de Inglaterra, al mando de los dos más brillantes corsarios de la reina, Sir Francis Drake y Sir John Hawkins, emprendieron durante algunos años una ambiciosa operación de castigo por el Caribe, no consiguieron nada sustancial. No ocuparon ninguna ciudad, apresaron pocos barcos y al término de la operación, tanto Drake como Hawkins, al igual que casi todos sus hombres, estaban muertos. Sin embargo, los ingleses causaron importantes daños en la península ibérica. Así saquearon Cádiz en 1587 y La Coruña en 1589, descendiendo seguidamente por la desembocadura del Tajo, amenazando Lisboa. Felipe nunca logró responder de igual forma. Aunque envió grandes flotas contra Inglaterra, estas nunca consiguieron desembarcar un soldado en suelo inglés. Las razones de tan dispar resultado eran bien simples. Una marina no se improvisa. Felipe incorporó año tras año en sus presupuestos el coste de mantenimiento tanto de los galeones como de sus tripulaciones y fuerzas de desembarco, pero no creó una verdadera flota atlántica hasta la década de 1580, y por ello sus esfuerzos quedaron muy por detrás de la Royal Navy, que ya contaba con un siglo de existencia. Las costas atlánticas de la península carecieron de defensas terrestres hasta finales del siglo XVI. Ni La Coruña ni Cádiz contaban con la protección de fortificaciones modernas o de una milicia, porque no se necesitaban hasta que se inició la guerra por mar con Inglaterra. Para sofocar la rebelión morisca en las Alpujarras, 1568-1571, y para poder llevar a cabo la anexión de Portugal, 1580, fue preciso recurrir a los tercios de guarnición en los dominios españoles de Italia. Hasta la década de 1590 no comenzó a tomar cuerpo una milicia nacional. En ultramar, Felipe adoptó una estrategia por entero distinta. Las incursiones de los franceses en el Caribe en la década de los 1550 y los intentos de colonizar la Florida en la siguiente provocaron la construcción de un perímetro defensivo en torno a las principales ciudades portuarias. Pero antes de que hubieran concluido los trabajos, en la Navidad de 1585, penetró en aguas caribeñas Sir Francis Drake con una poderosa flota inglesa. En pocas semanas, Cartagena de Indias, Santo Domingo y San Agustín en Florida no eran más que un montón de ruinas. Desde ese punto, comenzaron a levantarse fortificaciones a lo largo de las costas del Nuevo Mundo, acordes con la más moderna ingeniería de la época, puesta al servicio de Felipe II y la monarquía hispánica. Y
igual reacción se produjo en el viejo mundo cuando la llegada de las flotas comerciales holandesas, fuertemente artilladas, a partir de 1595, obligó a Felipe a fortificar sus asentamientos en África, India, Sri Lanka y las Filipinas. Los costos de construcción y defensa de estos puestos avanzados eran muy elevados. Como elevadas eran las grandes sumas de dinero que absorbían las fortificaciones y guarniciones en los territorios del Mediterráneo. En el norte de África, Bizerta, Orán, Túnez y La Goleta contaban con fuertes defensas. En Italia, Nápoles, que con sus 400.000 habitantes era la mayor ciudad de Europa, poseía un impresionante baluarte defensivo y tres ciudadelas. El Ducado de Milán, enteramente rodeado de enemigos potenciales, disponía de 17 fuertes y contaba en su mismo corazón con el Castillo de los Sforza. Inversiones en defensa hicieron que los presupuestos de Milán se cerraran con déficit todos los años y en Nápoles todos menos uno. No se trataba solamente del coste de las construcciones o el mantenimiento de unas fortificaciones, también estaban los hombres que las defendían. En cada una de sus plazas italianas, España desplegaba un tercio, 3.000 infantes y algunas unidades de caballería. Estos contingentes veteranos constituían una fuerza de reacción rápida para intervenir en cualquier crisis de la monarquía. Así aconteció cuando el duque de Alba, al frente de casi todos ellos, acudió en 1567 a sofocar la rebelión de los Países Bajos. Curtidos y expertos, estos tercios aniquilaron la revuelta de los moriscos en las Alpujarras y más tarde se embarcaron en las galeras españolas para derrotar a los turcos en Lepanto. A partir de las nuevas revueltas de los Países Bajos en 1572, los veteranos españoles transitaron regularmente por el camino español de Milán a Bruselas. No menos de 85.000 españoles e italianos completaron esa dura marcha, 1.000 kilómetros por tierra, a lo largo del reinado de Felipe II, y se incorporaron al primer ejército permanente de Europa, el multinacional Ejército de Flandes. Fue la mayor fuerza militar de la Europa cristiana, contando a partir de 1572 entre 70 y 80.000 hombres, la mayoría de los cuales se reclutaba en los propios Países Bajos o en la vecina Alemania. Pero las tropas de élite venían de más lejos: Irlanda, Inglaterra, Italia y, sobre todo, de España. Los soldados españoles lucharon en todas las grandes operaciones, sitios, batallas, asaltos. Los españoles en Flandes eran milicia vieja, disciplinada, hecha a padecer y a pelear. Eran la esencia y el nervio principal del ejército y no había cosa segura allí, sino lo que protegían los españoles. Esta protección a ultranza de los Países Bajos y el fallido esfuerzo de Felipe II por restaurar la paz en esta zona constituye su mayor y más significativo fracaso. La decisión de proseguir la lucha sin compromiso desde 1572 hasta su muerte causó una sustancial y constante sangría a la hacienda de España y la muerte de un elevado número de combatientes españoles. Tres problemas malograron la victoria de Felipe II en Flandes: la accidentada geografía, la rígida jerarquía estructural
y un tercero y fundamental, la adversidad religiosa. Las provincias de Holanda y Zelanda, donde brotó la rebelión, presentaban un terreno sumamente dificultoso para operaciones militares. La abundancia de lagos y marismas y una compleja red de diques planteaba graves problemas en el desplazamiento de tropas, y más aún de pertrechos y artillería. Mientras, el enemigo, aprovechando el conocimiento de la orografía, se desplazaba en breve espacio de tiempo desde un frente a otro, yendo en dos días donde los capitanes generales de Felipe II tardaban no menos de 15, teniendo tiempo suficiente los rebeldes de fortificarse y hacer frente a los ejércitos del monarca. Ya hemos explicado a lo largo de esta serie que el enemigo público número uno de la monarquía hispánica era la distancia. Pero a pesar de ello, el rey insistía en tomar personalmente todas las decisiones. Planes de campaña, iniciativas de paz, acuerdos, cualquier asunto tenían que despacharlo con el rey y sus representantes en Bruselas. Y hasta que se recibía su decisión, todo debía aguardar. Asimismo, los envíos de tropas y refuerzos a través del camino español que debía franquear los Alpes no podían, por lo general, salir de Milán antes de abril o después de octubre. No en vano, el aforismo "poner una pica en Flandes" fue sinónimo de hacer lo imposible. Siendo esta la situación, ¿por qué prosiguió Felipe la lucha si sus ejércitos no podían vencer? Por una parte, el rey no pudo imaginar que los disturbios de Holanda durarían tanto. Por otra, porque en varias ocasiones la rebelión pareció al borde del colapso, muy señaladamente en 1573, tras la rendición de Haarlem al duque de Alba, aunque la decisión de Alba de ejecutar a sangre fría a cerca de 100 dirigentes civiles y a más de 3.000 soldados de dicha guarnición actuó como factor disuasorio en otras rendiciones. El temor que suscitaba en las demás potencias europeas el fin de la rebelión en los Países Bajos se refleja en el comentario que circulaba en la corte de la reina Isabel Tudor de Inglaterra. Si Felipe llega un día a reducir los Países Bajos a su total sometimiento, no sé qué límites puede un hombre juicioso poner a su poderío. La tercera causa del fracaso en Flandes fue, a pesar de todas estas decepciones, el permanente rechazo de Felipe a entablar negociaciones con los rebeldes. Acuerdo con vasallos rebeldes es el más ruin paradero que príncipes pueden tener. Más aún, si esos rebeldes eran protestantes. En 1566, Felipe libraba de cuidado al Papa afirmando: antes de sufrir la menor quiebra del mundo en lo de la religión y del servicio de Dios, perderé todos mis estados y 100 vidas que tuviese, porque yo ni pienso ni quiero ser señor de herejes. Los pontífices, por su parte, se sentían incómodos con el poder temporal de la monarquía hispánica, pues los territorios de Felipe rodeaban los estados pontificios, los cuales en gran medida dependían para su subsistencia de los suministros españoles y para su defensa de las tropas y galeras de Nápoles. Ningún papa podía olvidar el saco de Roma por los soldados de Carlos V en 1527 o las penalidades sufridas durante la Guerra de Ostia al mando del duque de Alba. El rey se mostró siempre incapaz de comprender estas realidades. En 1581 daba suelta a su indignación ante la falta de respaldo del pontífice. Es fuerte cosa que por ver que yo solo soy el que respeto a la sede apostólica, en lugar de agradecérmelo como deberían,
se aprovechan de ello para quererme usurpar la autoridad. Agraviado por la ausencia de apoyo papal a su guerra contra la rebelión protestante de los Países Bajos, decía: creo que si los Estados Bajos fueran de otro, hubieran hecho maravillas porque no se pierda la religión en ellos. Y por ser míos, creo que pasan porque se pierda la religión en ellos a trueque de que los pierda yo. Conviene admitir que la fecha de este exabrupto, 1581, lo coloca en la perspectiva adecuada. Felipe acababa de anexionarse Portugal y su imperio de ámbito global, con un impresionante despliegue de fuerzas terrestres y navales para imponer sus derechos a la sucesión al trono portugués, maniobra que vino a descomponer la balanza internacional de poder. En este contexto, la anexión de Portugal vino a debilitar más que a fortalecer a la monarquía, porque la unión de las coronas alarmó a Inglaterra y Francia y las llevó a sostener con mayor firmeza el apoyo a los otros adversarios de Felipe, fuera en los Países Bajos, en las Américas o en Portugal. Y a pesar de todo, ¿qué otra cosa podía haber hecho el rey sino forzar la defensa de sus derechos a la sucesión portuguesa? La hispánica fue creada ante todo por herencia, no por conquista. Como ya ocurriera en tiempos del emperador Carlos V, tan vastos territorios apenas tenían lazo alguno que les uniera, excepto el de la dinastía. Las múltiples posesiones no tenían lengua ni moneda común, ni instituciones o leyes, ni un sistema económico único. Aún en tales circunstancias, a nadie se le ocurrió sugerir, ni nadie aconsejó reflexivamente a Felipe para que no hiciera valer sus pretensiones al trono portugués. Por el contrario, este soneto de Hernando de Acuña reflejaba el tono típico de la monarquía hispánica en aquella época. Ya se acerca, señor, o es ya llegada, la edad gloriosa en que promete el cielo una grey y un pastor solo en el suelo, por suerte, a vuestros tiempos reservada. Ya tan alto principio en tal jornada os muestra el fin de vuestro santo celo y anuncia al mundo, para más consuelo, un monarca, un imperio y una espada. El imperio donde nunca se ponía el sol se había convertido en un objetivo donde tampoco se ponía el sol para sus enemigos. Antes de que el reinado llegara a su término, la guerra ardía hasta el último rincón de la monarquía de Felipe. El templo de Jano de Felipe II nunca cerró sus puertas.